En fait, je suis parti, j'ai reçu le dernier mail de Francis hier à 10h le soir, 22h. Donc je me suis pris pour acheter mon billet. J'avais plus d'avion entre Paris et Brest, donc j'ai pris le train. Je suis parti à 3h de chez moi, d'Espagne, et je viens d'arriver. Donc j'arrive, je me change et on y va. En fait, j'ai pris le train, on avait 3 heures de retard et c'est pour ça que je suis un peu à la bourre. Je suis vraiment content de partir. Un peu fatigué. Et après, je suis pas très. J'ai pas suivi les derniers briefs à bord. Donc je viens juste de rentrer dans le jus, mais vraiment très content d'être à bord. Oui, Apparemment, ça ouais, bien sûr, oui. C'est toujours Atlantique Nord, mois d'hiver, automne, hiver, avec des conditions comme ça. C'est toujours pareil. Les premières 24-48 heures de course sont toujours les moments un peu stressants où au niveau statistique, c'est là où il y a le plus de casse dans toutes les courses, dans tous les records. Donc après, comme il faut se dépêcher aussi, ben forcément, il faut un peu attaquer d'entrée. Donc c'est pas facile, mais je pense qu'on va y arriver. Mais ça va être difficile, mais je pense que ça va le faire. Sí, así es. La verdad es que acabo de arribar, venía en tren, tengo 3 horas de retraso de tren, acabo justo de cambiarme y al barco voy a arribar que estaba llest para sortir. Bueno, la verdad es que no es lo normal fer-ho així, pero a mí me acaba de pasar, o sea, que como si fuese una regata de bahía, una regata de club, surto ahora a hacer una vuelta al mundo. Sí, la veritat que és difícil, sempre passa igual, eh? Atlàntic Nord a l'hivern sempre són condicions molt dures i complicades, però bueno, també l'any passat vam sortir amb aquestes condicions, així que tenim l'experiència l'any passat. Sí, la veritat que supercontento, un any més aquí, a bord de Didec, i espero que este sea l'any bueno. Qu'est-ce qui va se passer là, à partir de maintenant? Bueno, tenemos como siempre una salida un poco complicada porque salimos detrás de un frente con la ola y el mar de lado y en las condiciones en las que hay que ir rápido para que no se te escape los sistemas que tenemos por delante. Y bueno, eso siempre provoca mucho estrés sabiendo que estadísticamente en las regatas y en los récords, pues los barcos rompen las primeras 24 o 48 horas de regata. Entonces siempre es difícil el estar encima del barco y el apretar sin romper. Pero bueno, tenemos un poco la experiencia del año pasado que fue muy parecido. Encima el año pasado teníamos otro barco que también salía por el récord justo detrás nuestro. Así que este año más tranquilos y esperemos que todo vaya bien. Tu as l'air un peu fatigué, peut-être Ouais. tu peux raconter Non, vas-y. les chemins de fer français, c'est ça? Bueno, yo la verdad es que la curiosidad este año es que acabo de llegar al barco porque he cogido un tren esta mañana de París para aquí. Bueno, venía de casa, de Denia. Un vuelo hasta París, luego un tren y el tren ha tenido 3 horas de retraso, o sea que acabo de llegar al barco y ya llegaba justo, pero es que ahora con estas 3 horas prácticamente me estaban esperando y no suele pasar todos los días que te montas un barco para salir a dar una vuelta al mundo, o sea que una cosa curiosa.